Tenemos información en vivo con Álvaro Tapia desde el Congreso de la República. Adelante, Álvaro. Gracias. Información en vivo desde el Parlamento Nacional. Luego de cumplir su sanción de 120 días de suspensión en el ejercicio de sus funciones en el Parlamento Nacional, el congresista Moisés Mamani, acusado por haber realizado tocamientos indebidos a una aeromoza, se reincorporó al Congreso de la República, afirmando que no viene con rencores o sino a trabajar. Escuchemos sus declaraciones. Solamente si es que de repente haya hecho mea culpa. ¿Cómo ha tomado nuevamente el poder llegar al poder legislativo? No, yo estoy viniendo con las intenciones de trabajar. Ajá. Ya que bastante tiempo mis proyectos no han avanzado y simplemente a trabajar. ¿Se encuentra tranquilo? Yo, como estoy tranquilo, con la voluntad de trabajar nuevamente por la región de Puno y por los pueblos más olvidados. En este caso de la aeromoza, ¿usted ha hecho mea culpa de repente? Eso está en Poder Judicial, en la Fiscalía, en su momento oportuno ya se pronunciará los entes competentes. Pero usted, ¿cómo se encuentra en estos momentos, congresista? ¿Cómo me ve? Estoy con la voluntad de trabajar. Vuelvo a recalcar que se han olvidado de mis proyectos hasta la fecha, varios proyectos que no han avanzado. Tampoco las autoridades se han hecho la digna de visitar a la región de Puno y lamentablemente pues... ¿Qué le puede decir a sus adversarios políticos? No, yo no vengo con rencores, no vengo a hacer problemas, simplemente a trabajar, es todo, nada más, gracias. Muchísimas gracias. En la declaración entonces del congresista Moisés Mamani, hay que señalar que en paralelo la Comisión de Defensa viene sesionando. Para el día de hoy se ha citado al ministro del Interior, Carlos Morán, quien tiene que responder acerca del allanamiento en la casa del expresidente Alan García. Informó Álvaro Tapia para Éxitos.